actualización muy rápida de lo que está pasando allá en Irán, Irak. Teherán ha confirmado, y también el Pentágono en Estados Unidos ha confirmado, que se lanzaron decenas de misiles tierra-tierra hacia una base aérea en Irak, en las que hay tropas estadounidenses. Esto en represalia por el asesinato de un alto general iraní a manos de Estados Unidos, se ha informado este miércoles. Es una venganza, y así lo ha dicho la Guardia Revolucionaria, es una venganza por el asesinato del general Qasem Soleimani. Eso también lo dice hoy la televisión, este día en vivo, se lo estamos informando, la televisión iraní. De hecho, el Pentágono, que es el que da la información oficial, dice que Irán lanzó una docena de misiles contra dos bases estadounidenses, dos bases, y promete contramedidas necesarias, entre comillas. Esta es información de último momento, al mismo tiempo que estamos viendo, si usted nos sigue en televisión o en YouTube, imágenes de estos cohetes que se fueron lanzados desde el territorio iraní a las bases, dos bases estadounidenses en Irak. La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido, después del lanzamiento de estos misiles a Estados Unidos y también a sus aliados en la región, que no tomen represalias, así les dice, por el ataque con misiles. Esto de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia noticiosa estatal IRNA, y textualmente dice el comunicado: le estamos advirtiendo a todos los aliados estadounidenses que le dieron sus bases a su ejército terrorista que cualquier territorio que sea el punto de inicio de actos agresivos contra Irán va a ser atacado. Y la Guardia Revolucionaria se ha referido directamente a Israel, a quien, pues como usted sabe, es aliado de Estados Unidos, a quien ha también amenazado. Sí, allá ha habido, informamos a usted en el espacio, en el fragmento anterior, en el segmento anterior, antes de irnos a corte, cómo ya había una repercusión en términos de la moneda mexicana, que perdió por lo menos 11 centavos desde que se anunció, se informó de este ataque que ocurrió a las 17:30 horas, hora de Estados Unidos. 11 centavos se ha depreciado la moneda mexicana frente al dólar, y hay también seguramente ya repercusiones en términos del precio del petróleo luego del ataque de Irán a la base, o a las dos bases militares de Estados Unidos. Hay una versión de que aumenta el 5.5% el precio del petróleo. Sí, trae la última actualización del petróleo del Brent, que es un petróleo de referencia, se utiliza como referencia. El Brent trae un movimiento de 0.23% al alza. En tanto, el oro, que suele ser refugio de los inversionistas cuando se mueven, sobre todo el petróleo se mueve en un mercado de futuros, los inversionistas suelen moverse hacia donde haya más solidez, y en este caso fue ese oro, porque se está moviendo, trae un 2.11% al alza, y el dólar, como bien decía Álvaro, se movió al alza. Se ha estabilizado, está muy volátil, se está moviendo a una gran velocidad, obviamente, y ya está en 19 pesos con 0.025 centavos. Hay también una información de último momento, como Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, se reunió pues también con el secretario general junto para operaciones de paz de las Naciones Unidas, para identificar áreas de cooperación, esto en el contexto pues de este ataque allá en el oriente, en el Medio Oriente, que aquí le estamos detallando.
Así es, y hay una información. ¿Dónde está la base? Me preguntaba yo, ¿dónde está la base Ain Assad, que es la que ha sido atacada? Es una base que básicamente tiene tropas de Estados Unidos. ¿Cuándo llegaron ahí? ¿Por qué llegaron ahí? Efectivamente. Bueno, pues la base Ain Assad se ubica en la provincia occidental iraní de Anbar. Y las tropas de Estados Unidos las entraron a esa base, es muy probable que la hayan construido de cero, después de la invasión de 2003, en la que fue derrocado Saddam Hussein, y posteriormente volvieron a ir para combatir al grupo el grupo Estado Islámico ahí en Irak y Siria. Acuérdense ustedes que Estados Unidos regresa a la región con la intención de tratar de poner freno al Estado Islámico. El Estado Islámico básicamente es lo que viene después de la invasión de Estados Unidos. Son los grupos, no tuvieron una relación directa con Al Qaeda, pero sí era una especie de levantamiento armado, extremista, musulmán, el Estado Islámico, que ha sido declarado ya eliminado. Pues empezó repentinamente a crecer en Irak y luego cruzó hacia Siria, donde tomó los pozos petroleros, y luego empezó a tener una cantidad impresionante de dinero a causa del petróleo, por el tráfico de petróleo, y luego tomó muchas ciudades históricas de Siria y del norte de Irán, en donde pues cometió atrocidades, entre ellas destruir patrimonio cultural y otra, pues obviamente esclavizar mujeres, violar mujeres, esclavizar niños, someterlos a sus grupos guerrilleros. En fin, el Estado Islámico creció básicamente por el golpe que dio en la invasión de Estados Unidos en 2003. Lo que hizo fue darle, dicho en buen mexicano, una gran patada al avispero, y esa es una extensión del avispero. Yo les comentaba hace un momento lo de Muqtada al-Sadr, porque eso es un respaldo de la patada al avispero. A ver, Alejandro Páez Varela, tú mencionabas hace un momento cómo es importante volver primero a la invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003, luego al retorno y luego al hallazgo en su momento de Saddam Hussein, cuando el 30 de diciembre de 2006, mientras en México estábamos en ese entonces en medio de una convulsión política por la elección de ese año, capturan a Saddam Hussein, lo ahorcan después de un juicio pasado. A ver, es un momento muy importante porque es probable que, pues, obviamente no, pues quien haya visto ese video, si lo tenemos, vale la pena pasarlo, porque es un momento, pues es triste porque al final es la muerte de un hombre, nadie desea nunca la muerte. Para muchos un tirano. Para muchos un tirano, bueno, pues se debe ser sometido a la justicia y no condenado a la muerte. Ningún hombre merece morir así. En ese momento pasa algo, Álvaro, amigos. Mientras estamos viendo precisamente imágenes de ese video, le están colocando a Saddam Hussein una mascada de seda para colocarle la soga. La soga para ahorcarlo. Ahí está. En el video original se oye cómo gritan Muqtada, Muqtada. En el fondo se oye Muqtada, Muqtada. Y luego hay un momento en el que Saddam Hussein voltea y les dice Muqtada, no saben lo que están diciendo, y luego lo orillan, lo llevan, y ya lo llevan a la horca, lo matan en ese día. Es un 30 de diciembre de 2006 cuando lo ahorcan, acaban con su vida, y los que están ahí Álvaro son partidarios de un personaje que yo decía hace un momento se llama efectivamente Muqtada al-Sadr. Es Muqtada al-Sadr es
un el hijo de otro gran personaje, que es asesinado por Saddam Hussein. Muqtada es hijo del de gran ayatollah Mohammed Sadegh al-Sadr. Mohammed al-Sadr era un gran ayatollah que Saddam Hussein manda a asesinar. El video se hizo muy famoso en su momento, viene saliendo de una mezquita chiita, por supuesto, un médico chií, viene saliendo de la mezquita y luego lo ejecutan en la calle a la manera de sicario, no a la manera de sicario, lo ejecutan y entonces Estados Unidos en su momento dice qué es lo que está pasando en Irak, vamos y palmira, porque ya les parece un exceso de Saddam Hussein haber matado a este, a este gran ayatollah. El hijo del gran ayatollah es Muqtada al-Sadr. Muqtada al-Sadr es muy cercano a Irán. En este momento, el parlamento está básicamente tomado por Muqtada al-Sadr, el parlamento iraní. El parlamento iraní ordenó el día pasado la expulsión de las tropas de Estados Unidos. ¿Por qué había que hacer una cosa así? De hecho, el día de ayer, si me permites un paréntesis, ayer un general estadounidense envió una carta diciendo que efectivamente había la intención de Estados Unidos de dejar por sus tropas Irak. Una carta que, por cierto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que no era definitiva, que era apenas un borrador. Cierro paréntesis, ¿no? Y luego abrimos el otro, ahí mismo, porque esto sucedió en las últimas horas. Así es. También dice Trump, en una de estas arrebates, ya saben, dice que iba a bombardear sitios culturales. Efectivamente. Pues es algo que viola, no voy a decir que tratados internacionales, porque obviamente bombardear sitios culturales, viola el buen gusto, digamos, ¿no? Y a quién se le ocurre decir que estuvieron diciendo, voy a invadir aquel país, pero además voy a atacar sus sitios culturales. ¿A quién se le ocurre? Solamente un iletrado, a un tipo vulgar, como ignorante vulgar, como Donald Trump.